Buenas tardes, amigos. Sean todos ustedes cordialmente bienvenidos a este espacio que desde Acceso Vertical hemos desarrollado para poder aportar en los procesos de seguridad de quienes realizan y realizamos actividades tanto al aire libre como profesionales en trabajos en altura, rescate y otras modalidades relacionadas con la verticalidad. Estamos desde el sector de Lilaló en una tarde que nos invita al abrigo más que nada, a pesar de que la mañana estuvo bastante soleada, y tenemos como invitado a nuestro amigo Andrés Vida. Él es representante de Energy, es una empresa que se ha vinculado en todo lo que es ofertar a quienes desarrollan actividades al aire libre, a quienes desarrollan también actividades relacionadas con la actividad física, dentro de ellas rescatistas, bomberos y demás, con una serie de productos que vienen a aportar esas necesidades y que permiten justamente un desempeño adecuado. Entonces, Andrés, como invitado, nos va a hablar de lo que es la importancia de la hidratación en las actividades al aire libre. Ahora que estamos en una época en la cual, después de todo un tiempo de cuarentena que hemos tenido, y que nos ha hecho regresar la mirada a las montañas, a los ríos, a los valles, a los glaciares, se presenta esta necesidad de poder tener algunas indicaciones técnicas, sobre todo para poder desarrollar las mismas con seguridad, considerando que la hidratación es vital para el desempeño y para el desarrollo de las actividades que se realizan al aire libre. Entonces, nuestro amigo Andrés va a ser quien dirija la charla de la tarde de hoy. Entonces, Andrés, te doy la bienvenida para este espacio, para que tú nos cuentes la importancia de la hidratación en las actividades al aire libre. Buena tarde. ¿Qué más, Roberto? Qué gusto escucharte, estar aquí con ustedes y poder tener una charla un poco informativa de nosotros. Mejor prende tu parlante también para poder escucharte. ¿Cómo estás? A ver, te cuento un poco. Energy es una empresa de nutrición deportiva. Llevamos más de 7 años de investigación y desarrollo en productos para el tema de nutrición. Lo que buscamos es desarrollar productos que lleven a la función de o mejorar la energía, retrasar la fatiga o mejorar, mejorar el performance del deportista. Como vos lo estabas contando, pues el tema de la hidratación es uno de los pilares importantes de la nutrición deportiva y de las personas que hacen ejercicio al aire libre. Te cuento un poco, a ver, muchos piensan que la hidratación es durante el ejercicio, durante la actividad física, pero la hidratación también es el antes y el después, ya que es uno de los pilares importantes. Cualquier duda también me la vas contando, yo con mucho gusto la podemos ir desarrollando acá. Lo primero que te voy a contar es más cuáles son los problemas de la deshidratación, ¿no? Los efectos de la deshidratación se dan cuando uno pierde al menos peso corporal del 2%, afecta negativamente el rendimiento de una persona, entre el 10% y el 20%. Y lo que buscamos en una salida es siempre mantener nuestro rendimiento. Si uno pierde el 4% del peso corporal, se puede experimentar náuseas, vómito y diarrea, ¿ya? O si tenés una reducción del 5%, puedes perder el rendimiento deportivo hasta en un 30%. Una reducción de más del 8% del peso corporal genera problemas de respiración, debilidad, confusión, lleva hasta el coma de la persona y más, un porcentaje más alto del peso corporal puede llevar a la muerte.
Entonces, por eso el efecto de la deshidratación y trabajarla en los temas de nuestras salidas es súper importante. Entonces, como te cuento, disminuye el rendimiento, aumenta también la frecuencia cardíaca, la percepción de esfuerzo es mayor cuando estamos deshidratados, el incremento de la utilización del glucógeno, el glucógeno es nuestra energía, es mayor, altera el metabolismo es el que nos genera la energía a nosotros, ¿ya? Altera la función del sistema nervioso y aumenta la temperatura corporal. Y adicional, la deshidratación es acumulativa. Muchas personas no entienden qué significa esto. Y lo que significa es que si nosotros hacemos deporte constante, por ejemplo, en una semana haces 4 salidas o 5 salidas y no te hidrataste bien desde el principio, en el día 5, en el día 4, puedes sentir estos efectos por una mala hidratación, ¿ya? Nosotros en Energy hemos trabajado pues mucho en esto para sacar un producto en el mercado que logre combatir no solo la deshidratación, sino que te dé energía, porque lo que hablamos, normalmente las personas trabajan la hidratación, pero no el mantenimiento de energía. Entonces muchas personas piensan, no, yo solo con agua puedo hacer mi salida. Y efectivamente la podrías hacer solo con agua si es una salida muy corta y de un nivel de esfuerzo muy bajo. Entonces, muy corta, digo, máximo de 45 minutos. Y un esfuerzo bajo es como una caminada muy sencilla. Si haces una caminada mucho más larga y de más esfuerzo, siempre vas a necesitar hidratación, ¿ya? La hidratación que consigues en el mercado normal es una hidratación en líquido con sales minerales y con carbohidratos, ¿ya? ¿Qué es lo que nos generan estas hidrataciones? Esta hidratación lo que nos genera a nosotros lo que nos genera es mantenimiento. Entonces, el carbohidrato nos da mantenimiento de energía y los electrolitos lo único que nos dan es esfuerzo, ¿ya? Eso es lo que nosotros organizamos. Te cuento un poco qué tiene Energy. Energy contiene guaraná, proteína, carbohidratos y electrolitos. ¿Cuál es el beneficio de nuestro hidratante? Mejora el rendimiento, aumenta la energía y retrasa la fatiga. Y te voy a explicar por qué tienen esos componentes versus lo que hay en el mercado y lo que puede haber algo de mitos. Adición de guaraná. La adición de guaraná activa el sistema nervioso y provoca que el organismo segregue más adrenalina. El guaraná tiene 2 beneficios súper interesantes. Uno, estimula el músculo cardíaco, aumenta el rendimiento de la persona. Y el segundo, utiliza los ácidos grasos para producir energía, lo que permite que se preserve más tiempo el glucógeno dentro del cuerpo. Por eso nuestra capacidad de esfuerzo se prolonga. Utilizamos proteína como adición. Esta contribuye a la preservación del glucógeno muscular y utiliza preferiblemente esta proteína ingerida para no utilizar la proteína que tiene el músculo como fuente de energía. Si comparas esto con un producto de los que encontrás líquidos en el mercado, la mejora con nuestro producto será un 24% de la resistencia y contra el agua un 57% mejora tu resistencia, ¿no? Contiene carbohidratos. Los carbohidratos son esenciales para nuestra energía. También cumplen un rol regulador porque manejan los sustratos energéticos, como las grasas y las proteínas. Por eso es importante que todos nuestros hidratantes contengan carbohidratos. Es un combustible muscular, optimiza los depósitos de glucógeno, recupera la energía muscular y ayuda a la absorción del agua. Y por último, la adición de los electrolitos. Los electrolitos es lo que hablábamos anteriormente, regulan el intercambio de líquidos, sales y los elementos nutritivos. Sus principales beneficios son, mantienen estable el pH sanguíneo, que es lo que nosotros buscamos, que es la acidez en la sangre. Es fundamental para la respiración y las funciones nerviosas. Contienen potasio, sodio, magnesio, cloro y calcio, que son los que contienen nuestros productos. Entonces, lo que te hablaba, muchas personas tienen el mito que solo el agua funciona, ¿ya? Y el agua es importante si el ejercicio es de baja intensidad y de poco tiempo. Uno no lo debe medir por tiempo, sino por intensidad. Puedes hacer un ejercicio de corta duración, pero con alta intensidad, necesitarías hidratación, ¿ya? No sé si hasta aquí tiene alguna pregunta. A ver, principalmente lo que quisiera que me...
comentes. Tú nos has dado algunas indicaciones en relación a la necesidad energética también del organismo. Es decir, que la hidratación integrada con la necesidad energética también. Sobre esto, ¿nos puedes puntualizar, por ejemplo, en deportes como el dinamismo o la escalada? Claro, a ver, te cuento un poco. La energía es básica. O sea, nosotros no podemos generar ningún deporte si no tenemos energía. La energía el cuerpo la saca de tres formas, o carbohidratos, proteínas o grasas, ¿no? Normalmente la de carbohidratos es la mejor energía que puede tener el cuerpo y de donde básicamente saca siempre su, es como la base. Contamos también con la de la proteína, pero la de la proteína es una síntesis diferente. Entonces se demora más en generar esta energía y por ende no es una buena energía. Es como por decir, si tenés un auto y le querés echar la mejor gasolina, le vas a echar extra y no la corriente. Entonces si le echamos la corriente vas a tener un desempeño menor. Y la grasa pues es una energía muy básica y es donde se almacena. Entonces el cuerpo lo que debe buscar siempre es la energía del carbohidrato. La energía del carbohidrato es de más fácil acceso para el cuerpo. Si nosotros no le damos energía, pues tendríamos un bajón a lo largo, lo que le dicen en algunos deportes la pájara, es como una maluquera, pierde uno la fuerza, el deseo de estar haciendo el deporte. Se tiene que sentar, le da sueño, cansancio. Eso es lo que uno tiene que evitar. Por eso la hidratación y la energía van muy de la mano. Las dos son algo diferentes, pero las dos se complementan. La energía mantiene ese cuerpo y la hidratación mantiene la salud hídrica de nosotros, de nuestro cuerpo. ¿Ya? Por eso es que los hidratantes básicos serían un hidratante con carbohidrato y con sales minerales. Por eso el agua no es funcional para darnos energía. No, el agua sacia sed, ¿no? Pero cuando sentimos sed, ya estamos deshidratados. Entonces ahí tenemos ya un problema. Entonces ahí te puedo dar, por ejemplo, los tips. Los electrolitos estimulan el mecanismo de la sed, ¿ya? Entonces es interesante uno sentir sed porque, pues, no la sed como tal, sino que te dan ganas de estar tomando constantemente. Y ese es un vínculo para no generar una deshidratación. ¿Qué nos pasa muchas veces? Nosotros salimos, nos sentimos muy bien y le damos hasta el final. Ya cuando sentimos mucha sed es que empezamos a tomar líquido y ahí ya perdemos. Como te decía al principio, si te estás deshidratando solo con el 2%, ya perdiste el 10% hasta el 20% de tu rendimiento físico. Y si me hidrato en ese momento, no es que lo voy a recuperar, ya lo perdí. Nosotros lo que tenemos que mantener en el mecanismo es mantener esa energía y ahí esa hidratación. Por eso en Energy nosotros desarrollamos el Energy Plus, porque lo que buscamos es darle hidratación y energía al tiempo, a la persona que hace el deporte. ¿Ya? Es importante tener un plan de hidratación y de energía. En este caso, pues como el producto está en conjunto, entonces estás ingiriendo los carbohidratos que necesitas y estás ingiriendo los electrolitos y las proteínas que necesitas. ¿Cómo lo decimos nosotros? Ve, lo mejor siempre es empezar en tu salida y tomar cada 10 minutos el líquido, ¿ya? Porque cada 10 minutos, si después pasados 10 minutos te das cuenta que necesitas tomar dos sorbos, te estás deshidratando. Entonces lo mejor que hay que hacer es bajar el tiempo de hidratación. Y ahí nosotros decimos, bájelo a 7 minutos. Si a los 7 minutos sientes que con un sorbo estás otra vez bien, vuelves y lo subes a 10 minutos. Y así tienes un plan de hidratación durante tu salida. Y no vas a tener problemas ni de pérdida de sales, minerales, ni de energía, ni del tema de la hidratación. ¿Ya? Hacer un plan de hidratación también se puede calcular por un tema de sudoración, pero ahí sí te tiene que ayudar un médico y eso es más difícil para nosotros los deportistas, pues amateurs. Ya el que es profesional tiene que buscar la persona que lo puede guiar. Pero para nosotros es sencillo, como te lo digo, con 10 minuticos que armas tu plancito y salís hacia tu montaña, hacia tu destino, pues. También que es importante en la hidratación, pensar en el antes y en el después. Mucha gente solo piensa en el durante. Si ya sabes que te vas a ir al fin de semana a cualquier montaña, esa semana posterior deberías empezar tu hidratación.
no solamente con hidratantes, sino ahí sí puede jugar el agua, pueden jugar las frutas, pueden jugar las sopas que te tomas en la semana, ¿no? Generas un plancito de estar más hidratado de lo necesario. Normalmente uno se da cuenta si está bien hidratado, te pesas una semana antes y si tomaste buen líquido en la semana deberías pesar un kilo más, y ese kilo más es de agua, que se te va a ir durante el ejercicio, ¿ya? Si es con hidratante, la previa debería ser media hora antes, pero sorbos, nunca tomarse los 500 ml de una o un litro, porque es demasiado para el cuerpo. Solo sorbitos, media hora antes, estimulas un poco, le das energía, entran los electrolitos, entran los carbohidratos, empieza a funcionar en los productos, y cuando sales te vas y vas. Al finalizar, pues la regla normal dice que uno debería tomar el 1.5 de la pérdida de peso que tienes. Muchos no sabemos cuánto peso perdió uno, pero entonces lo mínimo que deberíamos volver al final es tomarnos un litro, ¿no? Pues ustedes saben que al final, si tenemos demasiado líquido, pues lo que vamos a empezar es a evacuar. Ahí está nuestro. El contenido de por ejemplo, de carbohidratos y de guarana, ¿sí?, ayuda a suministrar glucosa en el torrente sanguíneo, de manera que los músculos lo usen como fuente de energía. Por eso es importante el carbohidrato en una bebida hidratante. Si no contiene una bebida hidratante carbohidratos, pues no va a cumplir la función de ayudarte también con la energía. Y es lo que hablábamos o lo que me preguntabas al principio. Es importante tener energía, claro. Es lo básico de nosotros. Si no lo tenemos, pues podemos tener muy buenas sales, o hay gente que solo consume pues agua y va a tener un bajón también de su funcionamiento en la montaña o en el paseo que esté armando. ¿Sí? También te puedo contar algo. A ver, tener estos productos te ayudan a que haya menor daño muscular. Porque nosotros cuando hacemos el ejercicio, pues básicamente es un daño muscular. Nuestro producto tiene una proteína. Si vas a buscar en el mercado, es muy difícil encontrar productos con proteína. Pero esa proteína te ayuda es a cuidar esos músculos que tienes para que la proteína que ingrese en el torrente sanguíneo sea la que ayude a generar un poco de energía y no se consuma el músculo. No sé si has visto que al finalizar uno después de una jornada tiene un cansancio, un dolor muscular. Y eso es porque o no hicimos una buena hidratación también durante y posterior, como una buena recuperación. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que trabajar mucho en saber ingerir en estos productos y en conseguir los elementos que está buscando el cuerpo para que no tengan problemas a largo plazo. ¿Sí? Una buena hidratación que te ayuda a hacer una menor percepción de niveles de esfuerzo. Entonces, si yo estoy bien hidratado, no voy a tener una sensación de fatiga todo el día, ¿no?, sino que voy a tener esa sensación de poder seguir y más y más y más, que es lo que nos gusta a nosotros cuando salimos, ¿no? No parar. Entonces esa percepción es la que mantenemos si tenemos una buena hidratación. Ahora, Andrés, del trabajo de investigación que ustedes han realizado justamente para cubrir las necesidades de los deportistas, hay varias presentaciones o hay varias alternativas de hidratación. Nosotros como Acceso Vertical, dentro de los procesos de formación en lo que se refiere a seguridad en montaña y en actividades al aire libre, hemos desarrollado un kit en el que nosotros incorporamos hidratantes, que es el Energy Plus. Tenemos el otro que es el Y, que es el que tú lo mencionabas con proteína, ¿no?, que te permite la recuperación. Y el otro que es el que permite justamente el poder sostener, dar un sustento de glucosa adicional en el organismo para las actividades. La dosificación de esto, nosotros planteamos al menos unos 2 Energy Plus por día y uno de cada uno en las otras presentaciones. Ya. A ver, te cuento un poco. A ver, la hidratación, pues obviamente, nuestro hidratante de Energy Plus, lo que tiene, tiene un beneficio que se vuelve como una pila. Entre más tomas, mejor carga tenés y después menos necesitas. Entonces, ahí viene el beneficio de mejorar el rendimiento. Con 2 en el día a un esfuerzo mantenido es suficiente. O sea, estamos hablando de un deporte de 24... de 8 o 7 horas es suficiente.
porque vendrías hidratado como hablamos anteriormente. Aquí solo es un mantenimiento. Y este hidratante te está dando energía y te está dando la hidratación. Hablaste del gainer. El gainer es una proteína que normalmente es utilizada en el mercado para aumento de masa muscular. Pero nosotros no es que la desarrollamos, sino que le cambiamos un poco nuestro aspecto y lo manejamos como alimento líquido. En un tomatodo de 500 ml, un sobrecito de 50 gramos, te genera 16 gramos de proteína y te genera 36 gramos de carbohidratos. Hablábamos anteriormente que los carbohidratos y la proteína, ¿cómo nos ayudaban? Entonces, esto lo que nos va a hacer, nos va a mantener es con sentir la saciedad. No vamos a estar con hambre constante por más ejercicio que estemos haciendo, sino que vamos a sentir el estómago como satisfecho. Vamos a sentir energía y nos vamos a sentir cómodos y no muy pesados. ¿Qué pasa normalmente cuando hacemos deporte? No sé si se han dado cuenta que uno a veces para en un momento y se come todo lo que necesita en ese instante. Y eso es uno de los problemas, porque a la final el cuerpo tiene que procesar todo ese alimento en un momento para generar energía, para compensar. Mientras que si te vas tomando un alimento líquido durante el entrenamiento o tu salida, no vas a tener ese problema y lo vas a empezar a asimilar muy bien. Entonces ahí te sirve el gainer. Y el whey, lo hablamos, es para el final del día, que es una reposición de 30 gramos de proteína. El cuerpo más o menos necesita, pues, por kilo de peso entre 0.7 y 1.5 kilogramos por kilo de peso. Entonces, una persona con 30 gramos puede tener hasta el 25% de lo que necesita al día. Entonces, puta, te va a ayudar para darte alimento súper bien. Eso es lo que tendría ese pack, y ese pack es para una muy buena salida. Te mantendría activo todo el día y no vas a tener problema de nada en el tema de alimentos. Perfecto, Andrés. La inquietud adicional que tenía es relacionada a los deportes de agua. Por ejemplo, cuando salimos a realizar una actividad de canyoning, por ejemplo, o de kayak o de rafting, ¿cuál sería, sabiendo que hay igual un desgaste energético y también una necesidad de hidratación, el tipo de combinación para este tipo de deportes, cuál sería el ideal? Mira, el tema es que independientemente del deporte que practiquemos, realmente la hidratación y la alimentación siempre debe ser la misma. Lo que tendríamos que cambiar es los tiempos o saber regular muy bien nuestro cuerpo, cuándo lo puedo hacer y cuándo no lo puedo hacer. Es, por ejemplo, la hidratación nunca la debemos hacer cuando estamos al límite de nuestro a nivel cardíaco. O sea, no sé si conocen, los niveles cardíacos van como en la zona 1 hasta la zona 5. La zona 5 es como casi cuando uno ya no puede ni respirar, pero va a tope. Ahí hidratarse es imposible, porque al tomarte algo, lo único que quieres es escupirlo o sacarlo del cuerpo. Entonces uno siempre se debe hidratar entre la zona 2, zona 3, o sea, cuando estamos haciendo el ejercicio un poco más lento. Entonces, si me hablas de uno de estos deportes, antes de empezar yo debería empezar mi hidratación y al finalizar pues termino y vuelvo y me hidrato para no perder. Pero si la ruta es de una hora, dos horas, de alguna forma tendría que buscar el espacio para hidratarme y no perder todo ese tiempo. Más que si me estás hablando que en un río estoy haciendo esfuerzo, debió haber humedad, seguramente hay sol, la deshidratación va a ser mucho más fuerte. Entonces yo soy el que tengo que prever. Es muy difícil dar un plan exacto porque cada persona es muy diferente. Hay gente que tiene mayor sudoración, hay gente que tiene menor sudoración. Obviamente yo entreno ahorita en Quito y mire el clima como lo tenemos. Y aquí en esta salida puede ser que yo necesite solo 500 ml de líquido, mientras que dentro de 8 días hay un solazo de los que hacen el Ilaló y necesito un litro. Entonces uno también se tiene que aprender a conocer muy bien. Lo que sí tiene que entender es cómo solventar estas necesidades que tiene el cuerpo y no perderse como mucha gente en el tema popular. No, yo solo con agüita, paro allí, como y me como todo de una. No, si vos querés rendir en tu deporte y no tener problemas, una nutrición deportiva es lo que te va a ayudar a ser mejor. Perfecto.
no hay forma de perdernos ahí. Perfecto. Entonces, hay que ser técnico no solamente para entrenar, sino también en la alimentación, en la hidratación. Es decir, tomar con seriedad todos los procesos necesarios para una actividad adecuada y segura. Sí, mira, es que a la final cuando vas a empezar a hacer una nueva actividad, es como cuando uno empieza a estudiar una carrera, ¿no? Uno tiene que entender que tiene que seguir unos procesos para mejorar. No te gradúas al día siguiente. En este no significa que salgas y simplemente porque ahora me volví recreativo, ya no me necesito hidratar o yo me sé hidratar muy bien. No, es bueno aprender, ir con profesionales, leer, saber qué se tiene que suplementar uno y qué no se debe suplementar uno, por qué no y por qué sí. Es bueno tener un plan, si vos siempre querés mejorar. O sea, uno no solo es un tema de ganar, es un tema de mejorar en el tema de que no tengas problemas musculares. O sea, una buena hidratación, una buena alimentación, una buena comida te va a ayudar a mejorar el tema muscular, vas a mejorar en el rendimiento, no vas a tener problemas, por ejemplo, desgarros, te va a ayudar a no tener lesiones. Y eso es simplemente una nutrición. Es lo que decimos, si tu cuerpo es tu máquina, ¿no? El combustible debe ser el mejor. ¿Por qué no vas a pensar en el combustible? Mucha gente, por ejemplo, en el deporte piensa así, una muy buena cuerda, unos muy buenos crampones, una muy buena mochila, pero su alimentación es la segunda parte. Y en esa segunda parte, pues, es donde tiene todos los problemas. Entonces, sí, Roberto, yo pienso que lo que uno debe tener es un buen plan, armarlo y cuidarse y consentirse para mejorar siempre. Y sobre todo para tener seguridad en el desarrollo de la actividad, porque si te coge unos calambres y entras de un proceso de hidratación, de deshidratación grave en montaña, vas a requerir una evacuación, un rescate y demás. Y eso te pone en una condición de vulnerabilidad, sobre todo en un medio agreste. Exactamente, vos mismo lo decís. Yo insisto, muchas veces dejamos esto aparte como un segundo plano. Y ese segundo plano es el que no nos deja realizar bien nuestra actividad. ¿Qué peor que planificar una salida y sentir un calambre 4 horas adentro metido en una montaña? Vos sabes que una salida no es fácil y recuperarse es muy lento. Y eso, pues, debido a una mala alimentación, a una mala suplementación. Tienes toda la razón. O sea, es nuestro. Nosotros tenemos que tenerlo como un plan. Oye, así como compré hice mi plan para salir, debo tener mi plan para alimentación, debo aprender un poco cómo suplir todas estas necesidades y seguramente nuestra actividad física siempre va a ser más divertida. Y vinculándolo esto a algo que nosotros en andinismo, por ejemplo, hacemos con mucha regularidad y es una base de la seguridad, que es hacer una buena inversión en medias, en calcetines, en lo que es guantes para la protección de las partes periféricas y evitar el congelamiento y demás problemas. Y vendría a ser la hidratación también. Sería fundamental considerar no solamente mecanismos de hidratación, sino también de recuperación muscular a través del enjuague. Y el otro, el gain, como un elemento adicional de respaldo para recarga energética. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y como decís una cosa, nosotros siempre nos preparamos para que nos vaya bien, pero nunca nos preparamos cuando nos va mal. Vos sabes que en la montaña hoy está despejado y mañana se tapa en un instante y nos toca hacer un bivac. ¿Y qué vas a hacer? ¿No? O se te dañó se te dañó la estufa, ¿ya? Con un whey tienes el alimento de un día, ¿sí? Al menos el 25%. Con un gainer tienes la alimentación de una salidita de unas 4 o 5 horas. Y con la hidratación estás mantenido. Entonces, sí, es súper fundamental lo que decimos. Te compras una muy buena chompa, pero no sos capaz de invertir en tu alimentación o en tu suplementación para asegurarte que te va a ir muy bien con tu máquina, que tu cuerpo es la máquina, es el que nos genera la estabilidad. Entonces, un cuerpo bien estable va a ayudar con los materiales y con todo lo que vos me dijiste, pues obviamente aquí lo más normal es que siempre te vaya bien. Ahí sí funciona. Ahora, cada vez se pone más frío y más que de rayos.
Hay un punto que me parece fundamental porque dentro de nuestro público, dentro de nuestros amigos, dentro de la gente con la que trabajamos nosotros como Acceso Vertical, están los rescatistas, están los bomberos, que normalmente en los periodos de verano tienen un trabajo muy fuerte, muy demandante y muy intenso relacionado con los incendios forestales, que hasta hace no muchos días terminaron algunos en la zona de Cayambe, en la zona de Patate y Pídaro también, en donde los bomberos tienen que atender este tipo de emergencias durante jornadas muy largas y de varios días. En estas circunstancias, ¿cómo sería tu recomendación de hidratación y de elementos también suplementarios y complementarios para la actividad que desarrolla este tipo de personas y técnicos especialistas de incendios forestales? O sea, es un tema bien profesional, ¿no? Debido a que nosotros, cuando ingresas a un incendio, cambia totalmente la percepción de lo que estamos hablando, ¿no? Ahorita hablábamos de un deporte donde normalmente hay una constante al menos de temperatura, hay una constante de humedad, la puedes evaluar. Ellos tienen unos cambios, ¿no? Ellos lo que deberían estar es casi siempre preparándose como un pre. O sea, antes de que me pase algo, yo debería estar muy cargado. Tener una carga más alta de hidratación, tener una carga más alta de alimentos, tener una carga de proteínas, de grasas en el cuerpo, para generar allá estas situaciones que no son fáciles de manejar, porque un incendio no dura una hora, puede durar uno, como el otro puede durar 5 días. No sé cuál será la carga laboral de él ahí. No es lo mismo estar las primeras 3 horas que estar las últimas horas. No es lo mismo que estar en la noche. Entonces deberían tener unas cargas, generar unas cargas de hidratación mucho más elevadas. Obviamente las cargas de alimentación no te dan, pero sí puedes llevar el soporte dentro de tu mochila por si te llega a pasar algo. Volvemos a lo mismo, es más fácil tenerlo en unos sobres que irlo a preparar. Entonces el sobre se te vuelve de supervivencia, más que de caso anterior que hablábamos como de deporte. Y por supervivencia, pues perfecto, porque tendrías uno para mantenerte todo el día con un alimento, que estamos hablando del gainer en este caso, te lo vas tomando y te va dando esa sensación de pues te está llenando de carbohidratos, de energía, te suple proteínas, no tenés esa sensación de hambre y estás metido dentro del incendio, estás trabajando tranquilamente, te retiras y te puedes tomar un whey, recuperas un poco y puedes volver a entrar a seguir ayudando pues en esta función. Perfecto. En lo que se referiría a asesoría técnica, apoyo, soporte técnico, como Energy, ¿ustedes pueden dar a los cuerpos de bomberos para que puedan cubrir esas necesidades en función de su particularidad de trabajo? Claro, ahí ya se podría explicar muy bien el tema por producto y se podría hacer una evaluación por grupos para ver cuál es la necesidad por persona. Eso sí se puede trabajar tranquilamente. Genial, Andrés. Para seguir avanzando y poder integrar algunas preguntas de nuestros amigos que están en el Facebook principalmente y también los amigos que están conectados a través del Zoom, pueden hacer las preguntas a través del chat. Hay algunas preguntas. Te voy a pasar una de que nos dice: hola, yo peso 240 libras y me toca un curso el lunes. ¿Qué puedo llevar para 4 días en relación al suplemento hidratante? O sea, la pregunta es que en tema de hidratación, insisto, depende de lo que sea el curso, depende cómo se vaya a trabajar, pero el peso ahí no va a influir, va a influir en más el tema del desgaste que él vaya a tener físicamente, pero con un hidratante al día al menos va a poder suplir, me imagino que lo mínimo que estarán pidiendo en este curso actualmente. Perfecto. Andrés, tenemos también, y ahí viendo unos saludos que nos manda nuestro amigo Trigman Garzón de Colombia, colega e instructor asociado a Acceso Vertical también y asesor técnico de nuestra empresa. Para los trabajos que se realizan en altura, limpieza de vidrios en edificios, por ejemplo, de cubiertas, todo lo que se refiere a verticalidad, los mismos conceptos. En función de la carga de trabajo o de esfuerzo físico, la dosificación en cuanto a hidratación. Sí, es que la dosificación de la hidratación no cambia por donde estés. Cambia es más por el aspecto, lo que hablábamos ahora. Una cosa es estar en una altura, ¿no?
Si recibe más viento o menos viento, el mismo cuerpo se deshidrata o no se deshidrata. Y ahí es donde tiene que trabajar la persona el plan. O sea, cada 10 minutos un sorbo. Te lo hablo desde mi producto. Nuestro producto, como cuenta con que te da hidratación y te da energía, pues él suple dos necesidades inmediatas. Nosotros recomendamos, independientemente, cada 10 minutos un sorbo y ahí te vas dando cuenta si se está deshidratando o no. Una persona que trabaja en alturas, pues está bien expuesta al sol, al cambio de temperaturas y obviamente necesitará ir perfeccionando ese nivel de hidratación. Pero unas 3 horas de trabajo con 500 ml está súper bien. Perfecto. Hay otras áreas relacionadas también con el rescate, por ejemplo, en espacios confinados o en estructuras colapsadas, que son lugares cubiertos, desalojos que se han producido principalmente en situaciones de índole natural o artificial, andrógena también. Entonces, al estar sin un contacto con la radiación solar, por ejemplo, pero sí bajo condiciones de encierro, ¿variaría en algo siempre, o se considerarían los mismos parámetros? O sea, más que si varía o no, siempre la hidratación no depende que te dé el sol directamente. Okay. Porque la poste base, bueno, imagino que algunos, los que estamos hablando aquí, la mayoría conocemos Guayabambo, ¿no? Todos vivimos al lado de Quito y yo me puedo hidratar muy bien aquí, hacer mi ejercicio aquí, me voy a Guayabamba y me puedo deshidratar. Y decir, oiga, pero me hidrataba igual, ¿qué es lo que me pasó? Lo que pasó fue un cambio de humedad. La humedad genera que haya también mucha deshidratación. Entonces, un espacio confinado no es lo mismo que sea un espacio confinado en Quito o en Guayaquil. Totalmente diferente. Y en los dos no nos da el sol. Pero la persona de Guayaquil va a tener una deshidratación mucho más rápida. Y la persona de Quito tal vez no, porque el clima le puede, entre comillas, ayudar. ¿Qué es lo que pasa? Mucha gente siente que debe tomar el líquido cuando siente sed. Y vamos al principio. La sed ya es como una alarma de que te estás deshidratando. Ese fue el peor inicio. Entonces uno lo que debería hacer siempre es el mismo parámetro. Oiga, empecé mi actividad, me empiezo a hidratar. Yo no estoy esperando nada para sentir que me deshidraté. O sea, yo no puedo esperar o que me dio sed, o que me sentí cansado, o que siento que mi ritmo cardíaco se está aumentando, sino que yo lo que debo hacer es mi plan. Mi plan es cada 10 minutos, lo empiezo a cumplir cada 10 minutos. Mi plan es cada 15, pues lo cumplo cada 15. Si a los 15 siento que me estoy deshidratando, lo bajo. Y así. Entonces, es muy, como te lo dije, es muy personal, porque no es lo mismo como el señor que nos dijo ahorita de 210 libras que una persona de 100 libras, ¿no? Cada uno va a tener una forma de perder líquido diferente, pero los dos se deshidratarían. Bien. Dentro del kit de emergencia y rescate que tenemos dentro de Acceso Vertical para las actividades al aire libre y las capacitaciones también, nosotros tenemos algunos elementos que son sobre todo para la cuestión de hidratación, que son los productos que tú nos has comentado. Este tipo de presentaciones que son en sobre, a nosotros nos permiten una dosificación en función de la actividad diaria, ¿sí? Nosotros tenemos unos kits para 72 horas de supervivencia y otros kits para actividades de una jornada. Dentro de esto están otros elementos como manta térmica, como calentadores artificiales químicos, espejos de señales, silbatos y otros elementos más. Pero lo que tal vez quisiera que tú nos recomiendes es el Huay, que es de la proteína, y el otro elemento que es el Gainer. El Gainer, exactamente, que es para carga de glucosa. Ajá, es la alimentación durante. ¿O en qué horario sería lo mejor? Suponiendo, por ejemplo, que me quedé en una montaña perdido y tengo que pasar la noche. ¿Cómo sería, de acuerdo a tu recomendación, la dosificación de estos elementos? O sea, mira, está el hidratante, el whey y el gainer. Entonces, el hidratante, como lo hablamos, es para mantenimiento y energía. Ese es durante, entonces lo trataría de proporcionar toda la noche porque me va a dar energía.
fuera de la hidratación, independientemente del clima, me va a dar energía y la energía es básica para tener el calor corporal. Dejaría el gainer también durante, porque se me vuelve como el alimento. Se vuelve un alimento, entonces no vas a tener esa sensación de desespero, del hambre, que uno ya se siente como peor, más deprimido si siente hambre, no sabe entonces, qué hacer. Tal vez eso serviría para una vez que pasan la noche, una especie de desayuno. El whey sería el desayuno. Ya. Entonces llega la mañana, te servís el whey, y el whey, mira, el desayuno proporcional que casi todos comemos, casi debería ser 15 gramos de proteína. Uh-huh. El whey te proporciona 30. Ya. Entonces te va a dar una saciedad para el resto del día tranquilamente. Por eso te diría que yo manejaría en la noche el hidratante, un hidratante, el gainer, y al principio de la mañana, ya ahí sí me tomo mi desayuno, que sería el whey. Tomo el desayuno del whey y empiezo a buscar mi camino de salida. Y ahí dejo una porcioncita de gainer para el mantenimiento, pero ya con eso sería suficiente. Perfecto. Entonces, con eso no tendríamos básicamente 24 horas sí, de elementos para supervivencia, tanto de hidratación como para mantenimiento energético, porque una cosa es estar hidratado, pero sin la capacidad para poder trasladarte. Exacto, te daría la energía que necesitas, te aporta las proteínas, los carbohidratos, te aporta todo. No tendrías problema en eso. Perfecto. Igual para los amigos que nos siguen y que están en contacto con nosotros por los procesos de capacitación, tenemos estos kits de supervivencia disponibles. Si son de su interés, se comunican con nosotros por nuestros medios y sin problema les hacemos llegar. ¿Alguna recomendación, sugerencia adicional o comentarios sobre las diferentes presentaciones que tienen ustedes en Energy de sus productos? Mira, yo los invitaría más a que se suscriban en nuestra página. Y te cuento un poco por qué. Tenemos un blog especializado donde habla mucho del tema de entrenamientos, no tanto de cómo hacer entrenamientos, sino de la suplementación de acuerdo a los deportes. Te va a llegar información de cada uno de los productos, los beneficios de los productos, y te van a llegar eventos como los que ustedes están armando o los que sacan. Entonces, todo esto lo pueden tener ahí. Nos pueden seguir en nuestras redes, ahí te dejo, es www.energy-ecuador.com, es sport.com, perdón, y te la paso en todo caso para que la pases al grupo. Ahí se pueden suscribir y van a ver todo, cualquier pregunta que tengan, nos pueden escribir también al WhatsApp, nosotros estamos para servir en este tema y podemos pasarles pues ya más puntual de cada producto, una infografía para que puedan tener toda la información. Hay una pregunta que está súper importante que nos acaba de llegar de un amigo Fernando. ¿Fernando o Fernanda? No sé. Pero bueno, amigos, es la siguiente. Fernanda, perdón. Gracias. Dice, si deseamos acompañar a la suplementación con frutas, ¿cuáles serían las recomendadas? O sea, depende de la actividad, ¿ya? Porque lo que estás haciendo en la actividad, lo que debes buscar es no llenar el estómago, que quede muy pesado. ¿Qué buscas con la fruta? Te da un poco de hidratación y te da un poco de energía por los carbohidratos, por la fructosa que tiene. Te puede servir una manzana, una mandarina, ¿no? Hay muchas frutas que nos ayudan, pero no hay ninguna que no, más bien. No se tiene que cerrar uno por eso. Más bien lo que debería ver uno es el peso, el tiempo y qué es lo que quiere de esa actividad. Pero las frutas son una buena compañía para mantener ese tema también de fresco y no hacen trabajar mucho el estómago. Perfecto, amigos. Si es que existe alguna otra pregunta también que nos puedan trasladar a través del chat del Zoom o a través del Facebook Live. Aquí está algo importante también nuestro amigo Santiago Redrobán, buen amigo, asesor técnico en temas de medicina y atención prehospitalaria de acceso vertical. Nos pregunta, ¿se debe tomar en cuenta el soporte electrolítico dependiendo del escenario y el tipo de actividad? Ya, sí se debería tener en cuenta, pero la mayoría de los productos que se encuentran ya en el mercado tenemos una base. Nosotros la armamos de acuerdo a las necesidades de deportes de resistencia.
Nosotros vamos mucho hacia los deportes de larga duración, como triatlón, ciclismo, montaña, aventura, pues le decimos nosotros. Entonces, esa es. Lo que más se ve diferente son las cargas de carbohidratos. Hay unas bebidas, las bebidas son isotónicas, que son más altas en el tema de sales minerales, o energéticas, que son más altas en carbohidratos. Nosotros tenemos ese mix, y ese mix es el que nos hace un poco diferentes. Pero sí, no es lo mismo una persona que se deshidrate totalmente, ya no le sirve una bebida como la nuestra. Ahí necesita ya un hidratante como tal o un suero. Perfecto. Bueno, con esto yo creo que está muy claro para todos nuestros amigos que el tema de hidratación es fundamental, no solamente dentro de los procesos de planificación de entrenamiento, sino sobre todo también en los procesos de prevención y de seguridad de quienes realizamos actividades al aire libre. Con esto no me queda más que agradecerte, Andrés, a Energy también, con sus diferentes productos, y sobre todo porque da una alternativa técnica y científica a las necesidades que tiene los deportistas al aire libre y sobre todo vinculados desde nuestro punto de vista con los procesos de prevención y seguridad. No, muchas gracias a vos por invitarnos. Cualquier cosa estamos pues a la orden y para ayudarnos. Toda la información técnica de cualquier producto la podemos pasar ya pues para las personas que ya sí quieren adentrarse y tener algo más de conocimiento por el producto. Sí podemos armarla tranquilamente. Nos buscan, como te dije, vía WhatsApp o por la página y estamos ahí para cualquier cosa. Y con acceso, pues, gracias por todo. Queremos seguir participando. Queremos estar de pronto en una charla ya vivencial con tu gente y poder solventar algunas de las preguntas ya más puntuales. Perfecto, muchas gracias. Y con esa invitación que nos ha hecho Andrés y con esa voluntad y predisposición, sobre todo, a todos nuestros amigos que son de los cuerpos de bomberos, de las unidades organizadas que realizan rescate o también aquellos grupos organizados vinculados con montañismo, escalada y actividades del aire libre que requieren una asesoría o alguna charla puntual de parte de Andrés y su equipo de Energy. Con muchísimo gusto, a través de Acceso Vertical, estamos dispuestos para aquello. Solamente repítenos la página web que nos mencionabas, Andrés, por donde pueden hacer las compras de los productos que ustedes tienen. Es www.energy-sport.com. Esa es nuestra página. Ahí también encontrarán un espacio donde dicen dónde comunicarse y ahí está el WhatsApp y ahí está el Messenger si necesitan algo. Y la fanpage que tienen en Facebook, que está conectada con la de Acceso Vertical, para que puedan también... Exacto, ahí nos pueden contactar, pueden chequear, ahí colocamos mucho los productos, los beneficios, las promociones, estamos colocando también mucho lo de los eventos, pero los invito a que se suscriban, que les va a llegar semanalmente muy buena información de un blog que tenemos y que seguramente les va a interesar para formarse y para aprender todavía mucho más del tema de la nutrición deportiva. Excelente. Entonces, estos kits de rescate que tenemos en Acceso Vertical y que los hemos desarrollado con la asesoría técnica de Energy en relación a esa carga energética y calórica que se requiere en situaciones de emergencia, están disponibles. Pueden contactarnos también por nuestras redes sociales, el Facebook Live y el correo que es gerencia@accesovertical.com y la página web que es www.accesovertical.com.es. Para nosotros ha sido un gusto compartir con ustedes una charla bastante técnica, como nos caracteriza, vinculada a los procesos de seguridad que buscan fortalecer el desarrollo de las actividades en montaña, enmarcados en algo que para nosotros es prioritario, y es que todos regresen a casa con tranquilidad y una vez que hayan disfrutado de la naturaleza. Les dejamos y en próximas ocasiones les estaremos remitiendo nuevas charlas técnicas e información que vayamos desarrollando. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a vos y estamos ahí conversando.
muchas gracias a todos quienes han estado compartiendo con nosotros a través del Zoom y a través del Facebook Live. Saludos, buena tarde.